Hola gente, ¿qué tal estamos por ahí? Hola gente, hola a todos los que se van uniendo, buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, 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 hola. Amelia, un saludo. Miguel Ángel, un saludo. Bienvenidos al programa de hoy. Bueno, como siempre, un lunes más y estamos aquí para hablarles de fútbol, para darles la actualidad deportiva de nuestros jugadores. Como siempre les decimos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la zona o el horario que tenga cada uno de ustedes. Bien, hoy es lunes y como siempre decimos, tiene que volver Laboratorio de Pau. Y no podemos hacerlo de otra manera que saludándoles y deseándoles la bienvenida al programa. Como siempre les decimos, el wasani, bocho wewe, bombanson, soe, bienvenido, welcome, benvingut, bienvenidos todos. Así que, como no puede ser de otra manera y como saben, últimamente arrancamos con los titulares. Bien, esta semana, bueno, antes de los titulares, hoy, como saben, vamos a tener aquí a Fede Vicoro, que vendrá a hablarnos de su experiencia en la primera, o sea, en su primera temporada o media temporada en el Sandefjord. Esperamos que el jugador internacional con la selección esté aquí hoy en esa tarde y que, como no, ustedes vayan poniendo ahí sus inquietudes y que él pueda ir respondiendo a estas preguntas. Así podremos saber qué es lo que ha sido de nuestro jugador, qué es lo que le espera a nuestro jugador. Y como no, también tenemos noticias, ya saben, ha habido partidos de fin de semana, hay bastantes noticias que dar, hay bastantes temas que tratar, y como siempre, les escuchamos porque vuestra opinión siempre ha sido muy importante para nosotros. Cualquier tema, cualquier noticia que vayamos a abordar aquí, si nos dejan su opinión, se lo agradeceremos porque así sabemos en qué pensáis o qué pensáis acerca de cada jugador o acerca de cada tema o noticia que vayamos a estar dando. No está mal. Bueno, comenzamos con un fin de semana, comenzamos con un inicio de semana, no un fin de semana, y bueno, como tiene que ser, arrancamos con los titulares.
Bien, señoras y señores, el primer titular que les vamos a dejar aquí esta noche es que se acaban las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial, que se supone que eran lo que bloqueaba el inicio de la Liga de Fútbol de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, esperamos que próximamente la federación se pronuncie y que la federación podría pronunciarse próximamente acerca del inicio de la Liga, acerca de los fondos y acerca de cuál será el ritmo que llevaría la Liga de Guinea Ecuatorial este año. Bien, el parón FIFA de noviembre, otro de los titulares que tenemos aquí es que el parón FIFA de noviembre ha sido totalmente inexistente para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Muchos de los países a día de hoy estaban jugando, bueno, en la semana pasada estuvieron jugando partidos amistosos, entre ellos muchos países africanos que no habían ido al Mundial, mientras tanto que el Zala Nacional no ha jugado ni un solo partido amistoso en este parón de noviembre. Es uno de los temas que vamos a tratar aquí. El siguiente parón que tenemos es que José Ndou Machin suena para el Palermo. El jugador del Monza, ecuatoguineano medio centro José Machin, está sonando para el Palermo. ¿Qué será del jugador ecuatoguineano durante lo que es el mercado de invierno? No se sabe. Otro de los jugadores que también suena es Yannick Buila. El jugador ecuatoguineano medio centro también suena para el Badajoz de la primera red. No se sabe qué será de Yannick Buila en el mercado de invierno, pero por ahora el que más suena con fuerza es el Badajoz, como para hacerse con los servicios de el medio centro ecuatoguineano. Continuamos con los titulares. Manuel Sapunga totalmente inexistente. No se tiene noticias sobre el portero ecuatoriano que fichó por el Polokwane, equipo de la segunda división de Sudáfrica. Hasta el día de hoy inició la liga, no se ha vuelto a saber nada sobre Manuel Sapunga. No hay evidencia de que Manuel Sapunga esté teniendo minutos en Sudáfrica. Bien, continuamos. Dorian vuelve a marcar. El delantero ecuatoriano se coloca en cabeza en solitario con 4 goles, convirtiéndose así en el máximo goleador ecuatoriano de la actualidad, con un total de 4 goles. El gol del fin de semana, el gol de este fin de semana que marcó Dorian, le alejaba de los demás jugadores ecuatorianos con los que estaba formando un triplete que tenían 3 goles cada uno, pero a día de hoy Dorian Anza es el máximo goleador ecuatoriano tras su gol. Continuamos. Vacaciones para Vícoro y Basilio. Bien, Vícoro permanece en primera división mientras se va de vacaciones y Basilio permanecerá también en segunda división. Ni Vícoro finalmente ha descendido, ni Basilio finalmente ha ascendido de categoría. Así que vacaciones para los jugadores de la selección. Vícoro en primera división, Basilio en segunda división. Continuamos. Pablo Ganet vuelve a recuperar su titularidad en el Real Murcia y lo disfruta, de verdad. Se ha visto cómo han sido los últimos partidos en los que Pablo Ganet ha salido de titular y cuánta aportación ha dado en el Real Murcia. Otro de los titulares que tenemos es, a falta de 16 días para que se jueguen las eliminatorias de la fase clasificatoria de la Copa de África Sub-20, la federación no se ha pronunciado, ni el míster Boripo tampoco. Por lo tanto, no se sabe realmente si sigue habiendo seguridad de que la selección sub-20 de Guinea Ecuatorial vaya a participar en esta fase clasificatoria, porque tan solo faltan 16 días. Y otro de los titulares que tenemos es que Moisés Eboko, el jugador ecuatoriano delantero del Patacoma, vuelve a marcar y se coloca con 3 goles por detrás del resto de los jugadores, o sea, por encima de muchos de los jugadores de la selección, colocándose así en esta pequeña lista de los jugadores que han alcanzado los 3 goles. Bien, estos eran los 10 titulares que les habíamos preparado para el día de hoy y, como no, podemos volver a lo que es las noticias en desarrollo. Mientras tanto, queremos admirar quiénes tenemos aquí y les podemos ir saludando. Hola Miguel Ángel, hola Domingo Ebambe. Hola Vicente Asumu, ¿qué tal estamos? Hola Mariano Rondón.
Bienvenidos todos a programa de hoy. Bien, como lo íbamos diciendo, entramos en desarrollo de lo que son las noticias que hemos ido dando en titulares. Bien, entramos en desarrollo de las noticias que hemos ido dando. No se olviden en avisarme. Si el sonido de fondo está por encima de mi voz, por favor avísenmelo, porque yo no sé en qué nivel está y no tengo un nivel marcado donde hay que ponerlo cada día. Si se escucha bien entre el sonido de fondo y mi voz, lo mantenemos tal como está. Pero si el sonido de fondo está por encima de mi voz, por favor, cuanto antes me lo avisen, estaría bien para mí y bajamos. Bien, después de los titulares, como estábamos hablando, inexistente Manuel Sapunga, el portero ecuatoriano. Manuel Sapunga, que la temporada pasada jugó en el Futuro Team, el portero ecuatoriano, que va con la selección regularmente, fichó por el Paul Quinn, equipo de la segunda división de Sudáfrica. Al principio, Manuel Sapunga tuvo problemas, tuvo dificultades porque no le llegaba el transfer market para poder, no le llegaba el transfer para, desde la federación, lo que tiene que hacer la federación, el permiso que tiene que hacer una federación a otra para desvincular a un jugador. Entonces, Manuel Sapunga no pudo empezar la temporada, como el resto de sus compañeros, pero finalmente Manuel Sapunga acabó iniciando la temporada con el Portland, donde ya puede entrar en las convocatorias y ya puede debutar. Pero el caso es que desde este momento hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber absolutamente nada de Manuel Sapunga. No aparecen fotos. Cuando miramos en la cuenta de su club, tampoco vemos que esté jugando. De hecho, dentro de las aplicaciones que utilizamos, incluso no estamos viendo totalmente a Manuel Sapunga dentro de la plantilla del club. Por lo tanto, no se sabe a día de hoy realmente cuál es la situación real del portero ecuatoriano en Sudáfrica. Lo que sabemos es que le hemos visto viajar con el equipo en muchas de las ocasiones, pero hasta ahora no ha llegado a debutar. Y bueno, estamos ya casi la primera fase de la temporada, se está acabando porque tampoco se ha tomado un parón en la Liga Sudafricana. Por lo tanto, no sabemos qué está haciendo de Manuel Sapunga, el portero de la selección. Bien, otra de las noticias locales que tenemos también es que Academia de Fútbol, hola a los de la Academia de Fútbol, hola Mariscal Lolo, hola a todos los que se están uniendo. No se olviden que vamos a recibir a Vicor aquí esta noche también. Hola Dani, ¿qué tal? Dani Zue, ¿qué tal ha sido la preparación? Los de la Academia de Fútbol, un saludo. Angelina, ¿qué tal? Un saludo. Dolino Bian, un saludo. Víctor Reyes, un saludo. Roser Cote, bienvenido al programa, un saludo. Elsa, un saludo. Y Damason Zen, un saludo también. Sean todos bienvenidos a este programa. Bien, se acabaron las elecciones presidenciales, que se supone que era lo que bloqueaba el inicio de la liga en Guinea Ecuatorial. Bueno, ahora estamos esperando que se pronuncie la federación, porque desde ahora nos gustaría saber si realmente se mantiene que la liga comienza en enero, como sabemos que debería ser el 7 de enero, o bien se ha vuelto a modificar algo más, porque a pesar de que la liga, sepamos que la liga se mantiene en enero, no es que la federación se pronunció oficialmente, sino que se filtró esta información. Salieron documentos que demostraban que la federación tenía el calendario establecido desde enero. No porque la federación saliese a dar explicaciones a la gente o a hacer una publicación donde confirmaba que la liga se iniciaría en enero. No. De hecho, cuando la federación hace la reunión al inicio de noviembre o en los últimos días de octubre, lo que dice es que es más probable que la liga comience en
en diciembre y que cuando acaben las elecciones comenzaría la liga. Pero una semana después sale el documento que demostraba que los jugadores, o sea, que la liga, que la federación tenía ya un calendario establecido para que la liga comience no en diciembre, sino más bien el 7 de enero. O sea, un día después del Día de Reyes. Vamos a ver si esto es lo que se mantiene, los documentos que salieron, que al fin y al cabo no fueron oficiales porque no fue una publicación oficial, sino que se modifica algo y la federación al final da alguna explicación. Pues vamos a ver qué es lo que pasa a nivel interno de la federación, si se hace alguna publicación o mantienen lo que todos ya sabemos. Bueno, la liga comenzará en enero y nada más. Bien. Dice, es mi academia, soy Melchor Serafín Zuemba. Eddie Parker. Ah, Eddie, o sea, eres tú, Eddie. Ay, Eddie. Estás cambiando, ¿eh? Hola, Luismi, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va? Ah, ya decía yo que esta nueva academia no me sonaba mucho y bueno, felicitaciones por la iniciativa. Algún día te conectarás aquí conmigo para explicarnos cómo surge toda esa iniciativa, porque estos son los temas que nos gusta tratar, ¿no? Bien. Sin ninguna explicación de la FIFA del por qué la selección no ha jugado los partidos de noviembre. Como verán, no solo estaban jugando los amistosos, los equipos que iban a jugar el Mundial. No. Es que era un parón FIFA al fin y al cabo, donde muchos de los equipos en el mundo en general estaban jugando partidos amistosos. Pero eso nos ha quedado ahí como, entre comillas, ¿no? La federación no se ha pronunciado, el míster no ha dado una convocatoria, los jugadores parece que ni se han molestado y, bueno, nos hemos quedado preguntando cómo es posible, ¿no? Porque en noviembre la federación, o sea, el míster, debería haber dado una lista para los amistosos de noviembre. De hecho, incluso se llegó a filtrar que iban a ser algunos amistosos con algún país de Europa y con algún país africano. Pero al final no se ha acabado cumpliendo. No ha habido convocatoria, no ha habido partidos, la federación no se ha pronunciado. Queremos creer que sigue siendo lo mismo, que todo se sigue resumiendo en que, como había elecciones presidenciales, todo estaba parado. Esto es lo que creo yo. Pero, como les estábamos diciendo, no se ha pronunciado oficialmente la federación, no se ha pronunciado oficialmente el cuadro técnico, y por lo que vemos, no es que los países que jugaban amistosos sean los países que iban al Mundial. No. Jugaban los amistosos todos los países, porque era un parón FIFA. Era un parón FIFA y todos los países jugaban los amistosos. Vamos a ver qué dice. Kike dice, la federación no se ha podido organizar amistosos por motivos de elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Sí, Kike. De hecho, hemos dicho que queremos creer que es por eso. Aunque no venga mucho a cuenta que el hecho de que se celebre elecciones no se pueda seguir jugando al fútbol en el país, pues, ¿qué vamos a ver? Creemos que este es el motivo por el que al final no se ha podido jugar los partidos amistosos de noviembre. Bueno, continuamos con más noticias locales que tenemos. Sí, otro de los temas que les hemos anunciado en los titulares era el tema de la sub-20, que, bueno, ahora que ha acabado las elecciones, estamos pendientes de saber qué es lo que va a decir la federación o qué es lo que va a decir el cuadro técnico. Nos dice Domingo Dan, dice, sobre el inicio de la liga local, una fuente mía de la federación se mantiene la fecha del 7 de enero. Muchas gracias, Domingo, muchas gracias. Porque esto es lo que queremos ir sabiendo. Si realmente se mantiene esta fecha que se filtró, pero no se dijo oficialmente. Porque esto es lo que estamos repitiendo en varias ocasiones aquí. Porque hay muchas noticias que, a pesar de que la federación no la haya publicado, sí que salen de la federación. Si un documento de la federación sale con todas las firmas de la federación, todos los sellos de la federación,
y con unas fechas, entonces mantenemos que esto pasaría como se firma en la federación. Pero en muchas ocasiones ni la propia federación publica nada. Entonces, a veces nos quedamos con esa duda de respetamos el documento filtrado que tiene todo y demuestra que esto es lo que dice la federación, o tenemos que fijarnos en que la propia federación no se ha pronunciado. Entonces, si se mantiene la fecha tal y como dice según tu fuente, a nosotros nos cuadra. Sería un poco impensable que ahora de repente le diga a los equipos, la liga arranca este diciembre. De hecho, muy pocos equipos están haciendo la pretemporada. Así que, bueno, vamos a mirar si tenemos algo más. Bien, continuamos con el tema de la sub-20, que estábamos diciendo que si los partidos de la fase clasificatoria de la Copa de África sub-20 comienzan el día 7 de diciembre, esto significa que a día de hoy faltan, hoy siendo 21, faltan 16 días. Hola, Dorín, ¿qué tal estamos? Felicitaciones por la victoria de esta semana y felicitaciones por tu vuelta a los terrenos de juego. ¿Qué hemos visto esta semana? Nos ha encantado tu partido y nos alegra mucho ver que vuelves a jugar después de la pubalgia que has sufrido en las últimas semanas. Bien, continuamos con la noticia que estábamos dando. La sub-20 no se sabe nada. Según la información que tenemos, el seleccionador local es a la vez el seleccionador de las categorías inferiores del Zala. Entonces, en este caso es Rodolfo Grifo, que también estaba en la campaña, según hemos podido ver. Pero dentro de esos 16 días, no sabemos si realmente se va a poder hacer una convocatoria, porque no es nada sencillo que dentro de esos 16 días se organice una selección que viaje a Congo a concentrarse ahí, porque es ahí donde se jugarán los dos partidos que debemos jugar y ver si quedamos primero de grupo. Entonces, a día de hoy no hay liga en Guinea Ecuatorial. A día de hoy no se ha establecido, no se ha hecho una convocatoria de la sub-20. ¿Cuándo se moverán como para hacer esta convocatoria que todos estamos esperando para la sub-20? La verdad es que esta respuesta no la tiene actualidad Guinea Mundo. Y muchos nos escriben sobre ese tema. ¿Cuándo sale la lista? ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Cuándo se hará pública la convocatoria? Pues ahora que queremos creer o creemos que el míster está ya libre después de todo lo que se ha estado celebrando en el país, queremos creer que a partir de ahora el míster va a dar una lista, va a tener que dar una lista, va a tener que preparar a los jugadores, aunque solo sea una semana. Vamos a ver si se cumple, pero por ahora la situación no ayuda mucho. De hecho, estamos pensando, muchos creemos, que es posible que incluso nuestra selección sub-20 se dé de baja. Mientras nosotros hablamos aquí que esperamos una convocatoria, es posible que acabemos viendo que nuestra selección se ha dado de baja y que cuando se concentren ya no se según tenemos aquí noticias de última hora que nos llegan desde la redacción de Actualidad Guinea Mundo, nos dicen que nos acordemos que desde la federación se está hablando, se está planteando con mucha seriedad la idea de no participar en esta fase clasificatoria de la sub-20. Así que repetimos, fuentes cercanas de la federación nos aseguran que es posible que la selección sub-20 no juegue esta eliminatoria. Esta es la idea que se está planteando desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Se jugará o no se jugará? Por ahora, todo indica que no se jugaría estas eliminatorias, pero esto todavía no está confirmado. Y tal como les hemos dicho, podría ser que la federación ha decidido que la sub-20 no vaya a jugar los partidos que tiene que jugar en diciembre, entre el 7 y el 18. Así que, cuidado, gente, que vienen curvas, que vienen curvas, porque todos estamos celebrando aquí que hace mucho, que una selección sub-20 nuestra no iba a ninguna competición. Entonces, por fin volvemos a salir en un sorteo y nos toca
O sea, nos encuadramos en un grupo que tiene que concentrarse con Chad y con Camerún en Congo para jugar la fase clasificatoria, y resulta que la federación realmente no se está planteando hacer el gasto de concentrar a los jugadores que se encuentran en Guinea ahora, traer a los de Europa también, como para formar una selección competente o competitiva que pueda afrontar estas eliminatorias. Entonces, nosotros nos sentiríamos decepcionados, nos sentiríamos muy decepcionados, y volvería a ser otro fracaso más de esta federación. Porque, según sabemos, en las categorías inferiores en África, no participas, o sea, no sales en un sorteo si no confirmas que vas a participar. De hecho, como les estuvimos diciendo el otro día, se hacen dos sorteos en el mismo día. Se hace el sorteo de la sub-20 y el sorteo de la sub-17. Y no salimos en el sorteo de la sub-17, precisamente por eso. Porque si es la CAF la que organiza todos los sorteos, sin contar, sin preguntar antes a las federaciones si tienen categorías inferiores, deberíamos haber salido también en el sorteo de sub-17. Pero no salimos en el sorteo de sub-17, solo salimos en el sorteo de sub-20, lo que hace entender que nuestra federación sí que le confirmó a la CAF que teníamos una sub-17, o sea, una sub-20, que podía ser frente a los partidos, ¿no? Que podía ser frente a los partidos de la fase clasificatoria. Pero resulta que no es así. No tenemos una sub-20 a día de hoy. Y la federación se está planteando que la sub-20 no participe en esta fase clasificatoria. ¿Qué más nos espera? Lo de siempre es posible, que suelen ser las multas, porque no dices, ponme en la lista si sabes que no vas a participar. Por lo tanto, es posible que para diciembre o enero, cuando acabe la fase clasificatoria, nos caiga otra multa de parte de la CAF. Nunca se sabe. Pues la situación es esta. Hola, Sekenda, ¿qué tal? Speak. Hola, Rubén. Hola, Jochuel. Bien. Continuamos. Otro de los dos jugadores ecuatorianos que están rindiendo al máximo nivel dentro de África son Luis Enrique y Bacale, dos jugadores que militan en el City Bouzid de la primera división de lo que es primera división de Tunisia. Bien, según hemos podido ver hasta ahora, los dos están saliendo de titular bastante, así que ojo con Bacale, porque Bacale, al poder jugar con Guinea y con Gabón, todavía no ha jugado con la absoluta de Gabón. Por tanto, Bacale está jugando en el mismo equipo que juega Luis Enrique, lo que significa que ahora Micha estaría haciendo seguimiento a Luis Enrique donde juega. De paso, haría seguimiento a Bacale, que también se encuentra ahí, que es medio centro y puede jugar extremo. O sea, es una especie de un Yannick Bwira, ¿no? Que te puede jugar, o un Joanes Peló, que te puede jugar de extremo y te puede jugar de interior también. Entonces, ahora que sabemos que los dos juegan en el mismo club y que Bacale va haciendo buenos números ahora, incluso marcando goles, es posible que en las próximas convocatorias nos quedemos con esta sorpresa de que Juan Micha decida y llamar a Bacale para la selección de Guinea Ecuatorial. Como les decimos, sí que Bacale representó las categorías. Nos dice aquí, es el nieto de un exgobernador provincial, ¿cierto? Scouting, esta información no la tenemos, no sabemos si su familia ecuatoguineana es la del gobernador provincial, tal como dice. Lo que sabemos es que tiene familia ecuatoguineana, tiene familia ecuatoguineana y puede jugar con Guinea, al igual que puede jugar con Gabón. Starling nos dice aquí, Bacale es muy bueno y polivalente. Sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Carlos Moya, hola, mister, ¿qué tal estamos? Un saludo, ¿qué tal por ahí? Bien, como les estábamos diciendo, si Luis Enrique juega donde juega, en el City Bouzid, y es el mismo equipo donde juega Bacale, seguramente Bacale entra dentro de los posibles convocables, ¿no? Para la selección en las próximas convocatorias. Pero vamos a ver qué es lo que hace Juan Micha, porque al fin y al cabo, quien tiene la última palabra aquí es Juan Micha. Pero ya no se podrá decir que es un jugador totalmente desconocido para el público ecuatoriano. A veces vamos publicando cosas suyas
Luis Enrique le conoce, y si el, y si, si el staff técnico de nuestra selección le hace buen seguimiento dentro de lo que es su fútbol, es posible que incluso cuenten con él. Como nos dice aquí Boris, Bakale se ve que tiene mucha experiencia dentro del fútbol africano. Sí, Bakale es que el equipo, el City Boys, donde están, no es el primer equipo que juega Bakale dentro de lo que son las ligas africanas. Por lo tanto, un jugador que también se ha curtido dentro de lo que es las ligas africanas, tiene un plus dentro de una selección africana, porque entiende el fútbol africano, entiende el concepto de cómo funciona el fútbol africano. Así que no estaría mal echar un ojo a este tipo de jugador, que te puede servir para muchas posiciones. Y aquí nos estuvimos riendo algún día, mis compañeros y yo, cuando estábamos comentando de que ahora en un país árabe que es Túnez, se habla fan en el vestuario, porque hemos visto que en algunos vídeos que han publicado tanto Bakale como Luis Enrique, en muchas ocasiones los dos se ponen a hablar fan ahí entre los demás. Y eso a nosotros nos dio mucha risa, ¿no? Que se vea a no sé cuántos guineanos ahí hablando fan en el vestuario del Olympic, ¿no? Bueno, como les estamos diciendo, Bakale está haciendo buenos números, está jugando bastante, está en un equipo que está compitiendo, y eso nos hace pensar que es posible convocable. Vamos a ver, Scouting le responde a Boris, sí, ha jugado en Gabón, en Túnez y en Libia. Fíjense, es un jugador que dentro de África conoce varias ligas, ¿no? Conoce más de una liga. Conoce este fútbol de contacto, conoce este fútbol de músculo, este fútbol de sufrir, este fútbol de el campo no está bien, pero voy a dar todo lo posible para que mi equipo salga adelante. Y lo estamos viendo. La verdad es que lo estamos viendo. Así que no se sorprendan si Bakale acaba apareciendo en las próximas convocatorias, porque malos números para nada está haciendo, ¿eh? No está haciendo malos números. Bakale está haciendo buenos números. Y nunca se sabe lo que circula en la mente de un entrenador. Puede pasar totalmente de todo. Bien, otro de los que sí que no está teniendo un buen momento dentro de la Liga Africana es Jesús Manzogo. Jesús Manzogo, que juega en la Unión Olympic, o sea, en el Club Olímpico, Unión Olímpico de Túnez también. Bueno, no en el mismo grupo que Luis Enrique, no se enfrentarían directamente durante la liga. Jesús Manzogo, exjugador del Kano Sport, no está teniendo los minutos deseados hasta ahora. El chaval ha ido teniendo algunos minutos de vez en cuando, ha ido entrando en algunos partidos, pero no se puede decir perfectamente que esté jugando como le habría gustado. Bueno, es un chaval, es un chaval, está en una liga nueva, está en un país nuevo. Es normal que el primer año, que es año de adaptación, tenga que ir cogiendo el ritmo poco a poco, ¿no? Así que vamos a darle tiempo. Como dice Boris aquí, Jesús Masogo es joven y creo que este será su año de adaptación. Sí, es lo que en principio debería ser. Al ser joven, al ser una liga nueva, un país nuevo, cultura nueva, lo normal es que un chaval como este mínimamente tenga un primer año donde tenga que ganarse la titularidad, tenga que adaptarse a las condiciones de lo que es el país, lo que es el nuevo fútbol, de lo que es el nuevo ritmo que le van a imponer. Porque a pesar de que profera de una escuela de fútbol como el Kano Sport, sabemos que la Liga de Túnez está muy por encima de la Liga de Guinea Ecuatorial, lo que es más, venía de un periodo de inactividad después de que la Liga finalizó por ahí en mayo. Aunque esto no le ha pasado igualmente a Luis Enrique, desde el principio ya sabíamos que a Luis Enrique sí que le fichan para ser titular. Por eso incluso Luis Enrique cae de la lista de la última convocatoria de los partidos amistosos, porque su entrenador quería contar sí o sí con él y ya no le dejaban
poder ir a los amistosos. Pero el caso de Jesús Masogo es diferente. Vamos a ver cuál es la evolución de Jesús Masogo dentro de la liga tunecina. Morillo dice: tampoco los jugadores de nuestra liga no están acostumbrados a jugar cada fin de semana. Sí, que también es un ritmo que en principio podemos darlo por hecho que así debería ser la vida de un jugador, hasta que miramos cómo funciona nuestra liga. Por lo tanto, cuando uno de nuestros jugadores locales, de la liga local, sale y se integra a otra liga donde se entrena todos los días, incluso en algunos clubes, mañana y tarde, sobre todo, porque muchos suelen ir también a clubes que luchan por la permanencia. Entonces, se encuentra con un ritmo que no es el que realmente conocía. Tal vez se iba ahí al entrenamiento, hacían alguna cosilla, se volvía, salía de noche a pasear y todo, pero muchos cuando van fuera de Guinea se encuentran con esta realidad donde dicen, Dios mío, ahora soy profesional, ¿no? Y de hecho, muchos de nuestros jugadores han fracasado así cuando han ido fuera de, cuando han probado en una liga fuera de Guinea. Sobre todo en países árabes, donde primero encontrarás problemas de que o no hay alcohol o las discotecas son restringidas y todas estas cosas. Entonces, en este caso, deseamos que Masogo vaya cogiendo ritmo, porque es necesario que Masogo vaya cogiendo ritmo. Esto será importante tanto para él como para todos nosotros ver que Jesús Masogo va cogiendo ritmo ahí en su club. Bien. Otro de los jugadores que no ha tenido minutos este fin de semana, pero o sea, debido a que tenía una tarjeta roja, es Felipe Obono. Como saben, el portero ecuatoriano del Sidama Coffee, la semana pasada, fue amonestado por una tarjeta roja directa, donde su club acabó perdiendo el partido por 0-1. Entonces, estamos viendo que en la última semana, como tiene que ser, si la sanción no es más de un partido, ha perdido ya el partido de sanción reglamentario, pero al ser una roja directa, no descartamos totalmente que no pueda perder el siguiente partido también. Pero como su club vuelve a jugar durante esta semana, les traeremos información si la sanción era de tan solo un único partido o bien la sanción era para más de un partido. Así que no se preocupen, aquí estaremos hablándoles, contándoles lo que hay de Felipe Obono. Felipe Obono, que ha empezado muy bien la temporada, a pesar de no haber sido directamente ya titular en el primer partido, de hecho incluso su club cambió de entrenador, al final acabó siendo titular, encadenaba dos partidos consecutivos sin conceder ningún solo gol. Los números están volviendo a ser buenos para Felipe Obono. Y he aquí la pregunta. ¿Se entendería que en la próxima convocatoria vuelva a ser Sapunga el que esté en la convocatoria y no Felipe Obono? Porque aquí es un tema un poco delicado, ¿no? Y un tema muy controversial. Cuando los dos jugaban en el Futuro Team, Sapunga era el suplente de Felipe Obono. Aún así, Sapunga era el que iba a la selección. Sapunga siempre ha sido el segundo portero de la selección desde hace casi ya para 2 años. O un año entero. Pero ahora que Sapunga no está jugando, pero Felipe está jugando y está en una liga competitiva por encima de la Liga de Guinea, ¿se entendería que siga siendo Sapunga el tercer portero en las convocatorias y no Felipe Obono? Porque Felipe Obono, tal como explicó en la entrevista que tuvimos con él, se fue de Etiopía anteriormente porque se había lesionado, se operó fuera de Etiopía, volvió a Guinea para recuperarse, estuvo una temporada entera sin jugar al fútbol, después para empezar tuvo que volver a fichar con un equipo local y empezar desde abajo. Por lo tanto, cuando él ha vuelto a sentirse cómodo, ha vuelto a intentar esta experiencia y esta aventura de ir a jugar fuera del país. Vamos a ver, Boris nos dice, a día de hoy los porteros son Jesús Owono, Felipe Owono y Aitor Mbela. Sí, pero Boris, estos son tus porteros. La pregunta es, ¿estos son los porteros de Micha? ¿Estos son los porteros de Micha? Porque todos, según lo que vamos viendo y el seguimiento que vamos haciendo, creemos que estos deberían ser los tres porteros ahora en la selección, según el ritmo, o sea, el nivel que está ofreciendo cada uno en su club. Según la categoría en la que se encuentra cada uno, según los números que está haciendo cada uno.
Pero es posible que en la próxima convocatoria de marzo, Michal nos traiga una sorpresa. Es posible, porque Zapunga ya se iba a ya iba a la selección antes. Ya iba a la selección y entraba siempre en las convocatorias siendo suplente de Felipe Bono en Guinea. Así que no sabemos qué será de los siguientes, de las siguientes convocatorias o de los siguientes partidos. Pero y ahí está la cosa. Veremos. Vamos a ver, Boris nos dice, Juan Bicha habla de poco profesionalidad de Obono. Veamos, que también puede ser porque no llegamos a entender cómo de repente Obono pasó de ser el portero titular de la selección a ser el portero que nunca entraba, porque Obono entra para la Copa de África debido a la lesión de Aitor en Vela, cuando se lesiona Aitor en Vela, entonces, y hay bajas en el primer partido. Entonces, para no arriesgar, para no quedarse con dos porteros, se decide convocar también a Obono y acabar teniendo cuatro porteros en la Copa de África, porque en la convocatoria normal, Obono no estuvo para la Copa de África de enero. No estuvo Obono, sino que Obono acabó entrando cuando se cae Aitor Mbela de la convocatoria y también el propio Jesús Obono da positivo en COVID antes. Del primer partido, entonces dicen, Dios mío, no se sabe cuál será la evolución de Jesús Obono. Podríamos acabar haciendo un torneo con tan solo dos porteros, porque en este caso solo estaban Mariano Magno y Zapunga. Entonces se tenía que convocar sí o sí a un otro portero por si Jesús no se recuperaba, porque no se sabía en qué nivel era el positivo en COVID que había dado Jesús Obono, ¿no? Por tanto, así es como Felipe Obono acaba entrando en la convocatoria de la Copa de África. Y después de eso no volvió a entrar, porque la siguiente convocatoria, que ya fue en marzo, los partidos en Portugal contra Guinea-Bissau y contra Angola, los porteros vuelven a ser Aitor Mbela, que ya se había recuperado, Manuel Chapunga, que tenía las costillas rotas desde el partido que jugó en Camerún, y Jesús Obono, que fue a la convocatoria a jugar un solo partido. Imagínense, Felipe Obono volvió a quedarse, o sea, volvió a quedar fuera de la convocatoria en esta situación, porque Jesús Obono iba a esta convocatoria a jugar un único partido. Manuel Chapunga no podía jugar. De hecho, teníamos el parte médico de Manuel Chapunga después de la Copa de África, donde se demostraba que corría peligro de un infarto porque tenía las costillas rotas por una lesión del partido que jugó contra Costa de Marfil en la Copa de África. Entonces, aún así, quien entró en la convocatoria fue Manuel Chapunga. No entró Mariano Magno, ni entró Felipe Obono. Entonces, si es lo que está diciendo Boris aquí, de lo que se está hablando de Felipe Obono, es que o sea, el comportamiento dentro del vestuario no es el adecuado, entonces es posible, puede ser, porque cada entrenador, aparte de fútbol, hay otros aspectos que un entrenador tiene en cuenta, ¿no? Si eres un jugador que crea mal ambiente dentro del grupo, es totalmente respetable que el entrenador decida no contar contigo, o sea, deshacerse de tu talento para que tu genio no acabe embarriando al grupo. Vamos a ver, Domingo le responde a Maurice, es que aquí no entienden que un jugador puede tener una lesión de larga duración. Sí. Y Maurice dice, no sé, Sapunga, a ver. Lo de Sapunga no se entiende. Quizá es verdad lo que se dice de su salario, se lo reparte entre todos. Cuidado con las acusaciones. Alguien dice aquí que Sapunga se reparte su salario con los mister, con el staff. Increíble, Boris. Muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que el nivel que mostró Sapunga en el partido que paró durante la Copa de África no fue malo. Pero creemos que la selección debe ser meritocracia, ¿no? Depende de lo que haces en tu club. Depende de tu ritmo en la temporada, ¿eh?
Así que no es simplemente soy ecuatoguineano y me voy a la selección. No, no. Hay que poder ser, o sea, hay que tener buenos números. Así que esto era. En marzo no entró Felipe y no ha vuelto a entrar después de la Copa de África. Y antes de la Copa de África no venía entrando. Los porteros iban siendo Manuel Zapunga, Mariano Magno y Jesús Owono. En todos los últimos partidos, durante la fase clasificatoria, ya no entraba Felipe Owono. Felipe Owono vuelve a entrar justo en la Copa de África, cuando se lesiona Aitor Mbela y se lesiona y da positivo Jesús Owono en COVID. Así bien, creemos que va siendo hora como para que se vaya acercando aquí nuestro invitado de la noche, que será Fede Vicoró. Esperamos que cuando pueda se una con nosotros. Según nos ha dicho, estaría viajando de Noruega a España. Por tanto, cuando ya esté en Alicante, se uniría a nuestro directo y nos hablaría un poco de lo que es su de lo que ha sido esa corta aventura por ahora en Noruega. Bien, entramos en la fase de publicidad. Sí, creo yo. Señoras y señores, se acerca lo que es el mercado de fichajes de invierno. Y no se olviden que trabajamos juntamente con nuestro patrocinador, que es N360, la agencia de representación de futbolistas con licencia FIFA. Cito en Madrid. Si eres jugador o simplemente conoces a un jugador que no tiene representante y está buscando equipo o está buscando un representante o quiere cambiar de club en el mercado de invierno, no dude en ponerse en contacto con la agencia N360 para que te pueda colocar, para que te pueda ayudar desde ahora a buscar un club dentro de España. La agencia N360 tiene controlado totalmente el mercado español. También han extendido ya raíces en el mercado portugués. Así que no vendría mal si quieres tener un representante, ponerte en contacto o con la Autoridad Guinea Mundo y nosotros relegarte a la agencia N360 o ponerte directamente en contacto con la agencia N360 para que pueda colocarte. Bien, otra de las publicidades que también hacemos aquí son siempre nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, no se olviden, no solo tenemos Instagram, tenemos YouTube, donde acaban todos los programas, todas las entrevistas. Por ejemplo, la entrevista en exclusiva que tenemos ahora, que les iremos soltando unas partes, es la exclusiva que hemos tenido este fin de semana con el luchador ecuatoriano o peleador Ambi Nzue, que ha sido invitado a un combate en Japón a pelear. Entonces, hemos tenido una entrevista en exclusiva esta semana y no ha sido en directo en Instagram. Por eso les recomendamos que nos sigan en todas las redes sociales para no ir perdiendo cosas así. Esta entrevista se subirá en cualquier día de esta semana. Es posible que se suba el lunes de la semana que viene, pero algunos trozos se irán subiendo durante esta semana. Por tanto, si no nos sigues en nuestro YouTube, no te vas a enterar que ya esa entrevista ya está ahí. No podrás saber qué es lo que ha dicho Andy. No podrás saber cuándo debuta Andy en Japón o en qué consiste el torneo en el que va a pelear Andy. Así que no solo nos sigan en Instagram, síganos también en nuestra cuenta de YouTube. Así no se pierden ningún programa, ninguna entrevista, ningún vídeo promocional, nada. Tendrán todo ahí porque ahí lo subimos todo. Y por qué no, síganos en Twitter, síganos en Facebook y no se olviden que tenemos ya página web. Tenemos página web, como les estuvimos diciendo durante el fin de semana. Había noticias que habíamos redactado durante la semana y están ahí en la página web. Hay muchas noticias que tal vez no has estado en el programa, por tanto no has podido seguirlas bien. Y en la publicación de Instagram hemos hecho simplemente una instantánea de la noticia, entonces te quedas con dudas de cosas que te gustaría saber mucho más de la noticia. Solo tienes que ir a actualidadguineamundo.com, todo junto, desde Google. Llegarás a nuestra página web, podrás leer sobre fichajes, sobre noticias que están ahí que no sabías que habíamos publicado ahí, porque podemos venir a decir, no hemos redactado esas noticias, no son las únicas que están ahí. Hay más noticias ahí redactadas, hay más actualidad. Tal vez te perdiste algún fichaje durante el mercado de fichajes y ahora lo puedes leer.
Y aquí hablamos más de información de manera general, pero no damos datos concretos. Pero cuando tenemos que redactar noticias, ya damos datos concretos y esto te puede ayudar a que entiendas algunos conceptos de, o sea, alguna situación de algún jugador nuestro, por qué va, cómo va, cuántos goles ha hecho, cuántos partidos ha jugado, qué minutos ha hecho, por ejemplo, quién es el mejor jugador de tal mes y de tal mes y de tal mes. Esto siempre se podrá encontrar en actualidadguineamundo.com. Bien, continuamos, continuamos. Hoy aún no hemos hecho ni una sola pregunta. Así que tenemos que hacer una pregunta. Tenemos que hacer una pregunta. Vamos a ver a a nuestros compañeros que tenemos aquí, la gente que está en este programa. La pregunta es, a día de hoy, estamos en noviembre, Actualidad Guinea Mundo ha publicado ya dos mejores jugadores de cada mes. Hemos publicado el mejor jugador del mes de septiembre y hemos publicado el mejor jugador del mes de octubre. ¿Quiénes fueron esos dos jugadores? Ya que sois seguidores de Actualidad Guinea Mundo, idea debéis tener, ¿no? ¿Quién fue el mejor jugador para Actualidad Guinea Mundo del mes de septiembre? ¿Y quién fue el mejor jugador para Actualidad Guinea Mundo del mes de octubre? Aquí estamos. Vamos a ver. ¿Quién apuesta más, no? ¿Quién pone más? ¿Quién pone más? A ver, somos aquí 15. Solo hay que poner dos nombres. Incluso jugando a la suerte se puede. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí a Boris, tenemos a Vicente Asumu, tenemos a Scouting, a Carlos Moyá, a Jesús Aris, el que está haciendo muy buenos números en el Pedrola. Tenemos a José Antonio, tenemos a Pedro Llana, tenemos a Luis Enrique Metode, tenemos a Cal Negro que está aquí, Tion Z está aquí con nosotros, nuestro fiel seguidor es de Dubái. No sé si sigue ahí. Tenemos a Zekenda Esperanza, tenemos a Víctor Abaga, a Ricardo Oque, y a Jaime Mangue. A ver, vamos a ver. Boris dice, también ya se ha unido Martín. Fíjate, Martín, que aquí te estamos echando de menos. Incluso había pensado escribirte después de ese programa porque no sueles faltar tanto y nos preocupamos por nuestros seguidores fiel. Cuando vemos dos programas sin ver a uno que siempre suele estar, tendemos a escribirle para saber si todo está bien. No para que venga al programa, sino simplemente asegurarnos de que no está enfermo, no está pasando por mala situación ni nada, porque nuestro público nos importa. Basilio dice, o sea, vamos a ver, Boris dice Basilio y Ganet. Vamos a ver, Boris apuesta por Basilio y Ganet, los dos mejores jugadores de septiembre y octubre. Vamos a ver, señores. Que veis los programas de Actualidad en Guinea Mundo, que leéis las noticias de Actualidad en Guinea Mundo. Somos 16 aquí y solo una persona se está atreviendo a responder. Vamos, prueben, aunque solo sea probar la suerte. Aunque solo sea probar la suerte. Pedro Llana, que siempre estás aquí. ¿Eh? Martín, siempre estás aquí. De nada, Martín. Vamos a ver. A ver, Martín siempre está aquí. Debería saber quiénes son los mejores jugadores de los últimos 2 meses. Según Actualidad en Guinea Mundo. No decimos según el juicio de cada uno de ustedes, ¿eh? Porque cada uno tendrá su propio mejor jugador ahí. Veamos. Es que nadie dice nada. Vamos a ver. Ay, ¿qué vamos a hacer? Empezar a anunciar las preguntas antes de los programas para que vayan haciendo los deberes. Vamos a ver. Nadie dice nada. Si nadie dice nada, pasamos a la sección fuera de casa. Empezamos dando las noticias de fuera de casa. Ay. Veamos, veamos. Veamos. ¿Nadie apuesta nada? Pues si llevamos tantos minutos sin que nadie diga nada, es porque nadie sabe nada. Pues vamos a tener que responder a esa pregunta. Martín dice, Basilio y Saúl Cocó. Vamos a tener que responder a esta pregunta. Pues Pedro dice, Michel y Ebea.
Vamos a ver, la gente empieza a pronunciarse. Acá el negro dice Alex Balboa y Basilio. Vamos a ver, continuamos, continuamos. La gente se va animando, la gente se va animando. ¿Cómo se nota que a veces leemos las noticias y ya? Nada más que eso. Leemos las noticias y ya, ¿no? Porque me está pareciendo increíble. Nos dice Stouting, Lora y Elo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No habrá ido alguien? ¿Alguien no habrá salido de este directo para ir a entrar en nuestros archivos y leer todas las noticias ahí, ¿no? Para luego venir a responder a las preguntas. Esperanza nos dice Saúl Coco y Pablo Ganet. Vamos ahí, vamos ahí. Bien, 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 bien. Creo que los que están aquí, todos han respondido ya. Pues los dos mejores jugadores de la, o sea, de los 2 últimos meses han sido afectados por Scouting. Scouting. Scouting es el que ha afectado. Quien ha dicho Lora y Elo, haciendo referencia a Aitoso Lora, que fue para nosotros el mejor jugador ecuatoguineano del mes de octubre, y Joanny López Elo, que fue el mejor jugador ecuatoguineano para nosotros del mes de septiembre. No sabemos si Scouting lo ha imaginado o ha ido a hacer chuleta, porque aquí todo es posible. Primero he visto, desde que he hecho la pregunta, la audiencia ha bajado. Entonces he pensado, muchos habrán ido a entrar en a Pelear Guinea Mundo, mirar un poco las noticias durante un minuto y desde ahí venir con las respuestas. Pero como Scouting mayormente suele acertar, es posible que también lo sepa. Boris nos pregunta, ¿y a quién pondréis para este mes de noviembre? Para el mes de noviembre estamos casi a más de la mitad del mes de noviembre, y por ahora, según los números, estamos viendo que es posible que no sea un delantero. Esto sí que estamos viendo, porque los delanteros no están dando mucha talla. Entonces, yo creo que a falta de una semana o 2 semanas dentro de ese mes, podemos ir descartando que no vaya a ser un delantero el mejor jugador para Trinidad Guinea Mundo para el mes de noviembre. Entonces nos quedaría el centro del campo, la portería y la defensa. Por ahora en la portería tampoco creemos que vaya a ser, porque si miramos Felipe Obono, una roja, Aitor Mbela ha vuelto a encadenar 2 partidos encajando goles, Jesús Obono no es titular. Entonces, también sería difícil que el mejor jugador del mes de noviembre sea un portero. Así que nos queda el centro del campo y la defensa. No sé si hay que volver a descartar. Entre el centro del campo y la defensa, estamos viendo que en el centro del campo, Alex Balboa no es titular. Machín no ha jugado muchos partidos durante el mes de noviembre. Vícoro casi no ha jugado. Yanir Huila no está jugando. Pedro Bian no ha jugado mucho. Veamos, Joan Eloy no ha empezado a jugar otra vez, a pesar de haber vuelto a las convocatorias. Entonces, el centro del campo, bueno, cuidado, que Santi está ahí. Que Santi, desde que se recuperó, sí que está jugando con el Nantes. Santi sí que está jugando con el Nantes desde que se recuperó. Pero, bueno, en la defensa, Emilio Unzué está jugando todo. Vamos a ver. Scouting nos recomienda, deberías hacer también la jugadora del mes, aunque sería aburrido porque un mes ganaría Bolencia y otro Ñengo, ¿no? O sea, lo estarían intercambiando cada una. Quédate este mes, yo me quedo este mes. Vamos a ver, Martín le dice a Esperanza, añade. Me quieres decir que fuiste a hacer chuleta, ¿no? Pero si Esperanza no acertó, o sea, Esperanza ha fallado en los 2 jugadores que ha escogido. Esperanza ha fallado porque ha escogido Saúl Coco y Pablo Ganet.
y no era ninguno de esos. Así que si esperas a Ayu a hacer chuleta, es de las que incluso cuando hacen chuleta se equivocan. Que hay gente así, ¿eh? Que incluso copiar, copian mal. Ay, ay, ay. Que llegue mi coro y que podamos hablar con él. Esperamos que no siga viajando a esta hora, ¿eh? Bien. Bien. Y cómo no, dentro de nuestra publicidad también le recordamos que tenemos nuestra cuenta de PayPal, que es lo que tenéis ahí abajo, actualidadguineamundo@gmail.com, que es donde la gente nos puede apoyar económicamente. A quien le gusta nuestro trabajo y cree que vale la pena echarnos una mano, se lo agradecemos, sea cuanto sea. Bien, y también cuando hablamos de ayuda, también le recordamos los que nos ayudan. Enviándonos información, etiquetándonos en publicaciones relacionadas con nuestros deportistas. Este tipo de ayuda también es muy, muy, pero que muy importante para nosotros. Así que no dejen de hacerlo los que lo están haciendo. Zekenda dice, de Pau, tú no me ves nada, ¿eh? Pero es que, vamos a ver, Martín cree que ha sido hacer chuleta, mirando, revisando lo que es. Las publicaciones de Actualidad Guinea Mundo de octubre y de septiembre para saber quién era nuestro mejor jugador. Pero, y yo sé que has venido a fallar en los dos jugadores. Entonces, aquí son dos cosas. O no has mirado y has fallado puramente, o has mirado mal, has copiado mal y el examen ha salido mal, como puede salir, ¿no? Hay gente que cuando copia, copia mal. Esto puede pasar. Esto puede pasar que uno cuando copia, copia mal. Sí, dice, y nosotros que estamos todos los días en los directos, ¿no crees que estamos ayudando? Hombre, Teonze, si todos mis directos los cierro con ese mensaje de agradecimiento a los que están aquí. No es lo mismo hablar solo en un programa que hablar aquí con los 11 que están aquí. Es que no es lo mismo. No hay color para hacer comparación. Los que vienen aquí pierden su tiempo cada día para venir a estar aquí 1 hora y media, 2 horas, escuchándome hablar o escuchando a uno de mis compañeros hablar, es que están aportando demasiado. Están aportando mucho, porque no es fácil saber que uno durante cada miércoles, o durante cada jueves o cada lunes, durante 2 horas, abandona todo lo suyo para venir a escucharnos aquí. Esto lo valoramos, precisamente por eso no dejamos de hacerlo. Por eso nos pasamos toda la semana escribiendo noticias, intentando reinventarnos, intentando mejorar, para que cuando volvamos aquí no os sintáis defraudados de por qué he dejado de hacer eso para venir a escuchar a esos, si no dicen nada nuevo, ¿no? Por eso intentamos traer algo nuevo cada semana. Buscamos noticias donde sea que estén. Así que, tío, no lo dudes, o sea, nuestro máximo agradecimiento a los que vienen a nuestros programas. Porque ellos son los que nos dan calor, nos dan este calor. Vamos a ver, Spinos dice, he fallado, no he hecho ninguna chuleta. O sea, no vas a aceptar ahora, esto lo sabemos claramente, no vas a decir sí, he ido a mirar las publicaciones y aún así he leído mal. No, no. Nadie acepta que haya hecho chuleta, incluso aprobando. Siempre decimos, no, es que con mi inteligencia he aprobado. Bien, vamos a volver a las noticias mientras vamos esperando a Fede Vicoro para que se una a nuestro directo. Desde la redacción, si alguien recibe algún mensaje de Vicoro, mis compañeros que me están viendo, si reciben algún mensaje en directo de Vicoro a la plataforma, que me avisen para que yo avise al público, porque el programa puede cambiar o puede mantenerse como estaba previsto para que la gente lo vaya sabiendo. Bien. Bien. Continuamos, continuamos. Noticias internacionales. Bien. Lorenzo Zúñiga o Bono encadena ya 10 partidos en segunda división. Que era uno de los chavales que al principio de la temporada, estuvimos hablando aquí y preguntábamos, ¿vale la pena que Zúñiga o Bono esté en el primer equipo del Málaga, que juega en segunda división, si sabemos que casi no va a tener minutos? Pues el tiempo no nos está dando la razón, más bien es al contrario. Zúñiga Uono está teniendo más minutos de los que esperábamos que tuviera en segunda división y con el primer equipo de Málaga. Va entrando, va jugando
Fíjense, ha jugado ya 10 partidos en segunda división. A día de hoy no sé exactamente cuántas jornadas llevan en segunda división, pero serán entre 14 y 17 jornadas en segunda división. Y si un chaval que jugaba en tercera red la temporada pasada en el segundo equipo del Málaga le han subido al primer equipo y han jugado ya 10 partidos, algunos de ellos incluso 50 o 60 minutos, porque ha entrado incluso de titular en algunos partidos y en otros ha entrado en la segunda parte jugando unos 20, unos 30, 15 o 10 minutos. Entonces, la apuesta de Zúñiga en quedarse en el primer equipo no está siendo una apuesta tan arriesgada como pensábamos, porque de verdad Zúñigo Bono está teniendo bastante minutos, que es el delantero con el que todos soñamos ahora en la selección. La verdad, si miramos el nivel de Zúñigo Bono y la categoría en la que juega, sería ahora el punta o el puntal, el punta clave para nuestra selección, porque está en una categoría que no está ningún otro delantero nuestro, que es la segunda división de la Liga Española, la Liga Smart Bank. Y bueno, ha hecho dos goles, aunque no los hizo con el primer equipo, lo hizo con el segundo equipo en tercera vez, pero está compitiendo a un nivel en el que no está compitiendo ningún otro delantero nuestro ahora, que es la segunda división de una liga como lo es. Vamos a ver, Boris nos dice, Zúñiga es el mejor delantero que tenemos ahora. Sí, perfectamente. Yo apoyo esa idea, aunque los goles no apoyen tanto esa hipótesis, pero es el delantero que está compitiendo a máximo nivel a día de hoy para Guinea Ecuatorial. El resto está o en segunda red o en segunda división de ligas que no llegarían a lo que es la segunda división de España. Pero, como les estábamos diciendo, Lorenzo Zúñiga Bono encadena 10 partidos ya, o sea, ha jugado ya 10 partidos con el primer equipo del Málaga, que está en segunda división, que es la Liga Smart Bank. Bien, otra noticia que tenemos esta noche es Pablo Ganet vuelve a la titularidad y colabora bastante con su equipo en la última victoria que tuvieron. Pablo Ganet, como habíamos venido diciendo, había perdido de repente la titularidad. Pablo Ganet había perdido la titularidad con el Real Murcia. Después de que fuimos a verle, no le llevamos la mala suerte, esto hay que decirlo. No fue Actualidad Guinea Mundo. Pero después de que Actualidad Guinea Mundo fue a entrevistar a Pablo Ganet en el partido que vinieron a jugar contra el Barça B, el caso es que de repente perdió la titularidad, pero una vez que se pronunció el entrenador y les dijimos esas declaraciones aquí en directo, donde el entrenador de Pablo Ganet del Real Murcia dijo que no tenía ningún problema con Pablo Ganet. Entonces, poco a poco ha vuelto a entrar en la titularidad y esta semana, en la última semana, ha vuelto a jugar de titular y el gol con el que le ganan al Logroño nacía de sus botas, porque es él quien patea el córner que casi hace un gol olímpico. Yo creo que los que habrán visto los vídeos de esta semana lo habrán visto que con este gol casi, si Pablo Ganet hace este gol, seguramente entra en el Puskás para el año que viene, para los mejores goles del mundo en la temporada. Pero el portero se hace de listo y le saca este gol porque era de córner a gol. Realmente iba a marcarlo así. Una buena comba que había hecho el balón. Pero al final el portero reacciona, patea el balón y un compañero suyo, un compañero de equipo, acaba siendo quien marca el gol. Y lo hemos publicado durante el fin de semana y esperamos que hayan podido disfrutar de esta obra de arte de Pablo Ganet, aunque no acabó directamente el gol. Partieron las botas de Pablo Ganet, su compañero acaba aprovechando el rebote. Y bueno, nos alegra saber que Pablo Ganet vuelve a la titularidad. Así que, como les veníamos contando en las últimas semanas, de que había encadenado incluso 4 o 5 partidos sin salir de titular, pero aún así iba entrando en los partidos, iba entrando en la segunda parte, Pablo Ganet ha recuperado la titularidad en el Real Murcia. Veamos qué será de la próxima semana, porque esta semana no ha sido muy buena para él. La semana pasada no jugó de titular en el partido de Copa y acabó fallando su penalti. Aunque alguien puso aquí Pablo Ganet otra vez fallando un penalti, recordándonos que Pablo Ganet ya falló su penalti con la selección durante la Copa de África y que el siguiente partido que ha tenido un penalti, que ha sido con su club, también lo ha fallado.
Yo creo que Juan Michá tiene que ir apuntando eso. Así que, Moyá, si estás aquí y vas a volver con la selección, puedes ir apuntando que Pablo Gárez no es de los que tenemos que confiar que vayan a lanzar los penaltis. Lo que nunca se sabe, si le puede ir a parar un partido, o sea, un penalti importante ahí en un partido con la selección. Bien, Pablo Gárez ha recuperado la titularidad. Sabemos lo importante que es Pablo Gárez dentro de la selección de Guinea Ecuatorial y cuando vemos que vuelve a tener minutos de calidad, nos alegramos. Boris nos dice, ¿puedes hacernos tu top 3 de los mejores delanteros ecuatorianos para convocar? Vamos a ver qué deberes me están poniendo, ¿eh? A ver, ¿queréis que yo sea Juan Michá durante unos minutos? Los tres delanteros ecuatorianos que convocaría. A día de hoy, los tres delanteros ecuatorianos que convocaría. Si puedo convocarlos. ¿Por qué? Buenas noches, Bruno. Dice bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Si todos son convocables, si de verdad se les puede convocar, yo convocaría a Lawrence Fumigo Uwono. Convocaría a Fumigo Uwono. ¿A quién más convocaría? Vamos a ver, es que tenemos una delantera muy pobre. Convocaría a Iván Edu. Convocaría a Iván Edu, aunque a veces Iván Edu en las convocatorias aparece como medio centro, en otras aparece como delantero. Convocaría a Iván Edu. ¿Y quién sería el tercer delantero que metería a día de hoy? ¿Quién metería? ¿Quién metería? Bueno, si esto lo van a recortar mañana y lo van a publicar, vais a hacer que muchos jugadores me odien, ¿eh? ¿A quién metería como tercera opción? Yo creo que solo nos queda entre Dorian y Siafa. Entre Dorian y Siafa. Y si ya tenemos a Loren, ya tenemos a los demás, bueno, no dudaría en darle una oportunidad a Aitor Solorá. Entonces, a la pregunta que los espectadores me han hecho a día de hoy, si yo tuviera que hacer un top 3 de los delanteros para convocarlos para la selección, ¿quiénes serían los delanteros? Yo convocaría como los tres delanteros, como los tres puntas, a Zúñiga Uwono del Málaga, a Iván Edu del Fuenlabrada y a Aitor Solorán del Nazar. Por ahora serían mis tres, pero recuerden, hablo con datos de esos últimos meses, no de toda la vida. Si a diario hoy tengo que hacer esta convocatoria, sería Aitor Solorán, Iván Edu y Zúñiga. Pero como la selección no solo se lleva tres delanteros, pero me había pedido tres, por eso digo tres. Seguramente yo llevaría otros, porque la selección no va a llevar a tres delanteros. Entonces ya entrarían otra gente. Pero es lo que me habéis puesto. Bien. Scouting lo dice, Pablo es un distinto. Hola María, ¿qué tal? Bien. Continuamos. Ya he dicho los que yo llevaría. Y ya que estamos, ¿por qué cada uno de ustedes no me dice qué tres delanteros llevaría a la selección a día de hoy? Vamos a ver, que cada uno me haga su top 3 de si fuera él, Juan Micha, ¿qué tres delanteros llevaría a la selección? Vamos a ver, yo ya he dicho mis tres. Pero lo curioso es que, de entre los tres que he dicho, los que llevan goles, entre los tres que he dicho, Zúñiga lleva 2 goles, Iván Edu lleva 1 gol, Aitor Solorá lleva 3 goles. Así que he dejado fuera a gente que sí que está haciendo, o sea, gente que está, o sea, que tiene más goles que alguno de esos, pero estoy haciendo mi cálculo mental de cómo jugaría, y según el ritmo que veo a cada uno. Ahora, vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. No se está apareciendo Vícoro. ¿Dónde está Vícoro? ¿Dónde se habrá escondido Vícoro? Domingo nos dice, yo llevaría a Zúñiga, a Dorian y a Solorá. Muy bien. Se cae Iván Edu para Domingo Iván. Para Iván B, llevaría a Zúñiga o no, a Dorian y a Solorá.
Muy bien. Vamos a ver, alguien más, alguien más que tenga un tridente ahí de delanteros que llevaría a la selección si tuviera que convocar él, si tuviera que hacer él la convocatoria. Disfruten de ser Juan Michel durante un minuto. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperanza. No habrá sido otra vez a buscar nombre de delanteros en nuestro en lo que vamos publicando, ¿no? Ay, ay, ay. Bien, continuamos con más noticias porque hay. Bien, hemos visto una muy buena, o sea, una muy buena situación esta semana. Hemos podido ver a dos jugadores ecuatorianos en un partido que les enfrentaba. Uno salió de titular, el otro no. Hablamos de Pablo Ganet y Noela, Noela, que por fin fue convocado por el primer equipo del Logroñés. Y bien, perdón. Continuamos. Bien, como estábamos diciendo, Pedro Oyana dice que llevaría a Zúñiga, a Luismi y a Oba. Cuidado, cuidado, que Pedro está metiendo ahí, pero Pedro, dentro de tu convocatoria para el 9, Luismi no está compitiendo de manera oficial porque no tiene dorsal. Hasta enero Luismi no puede jugar. No puede jugar. Y ¿quién más? Oba tampoco está compitiendo ahora porque la Liga de Guinea no ha comenzado aún. Así que la cosa está como está. Pero no está mal. Bien. Entonces, como estábamos diciendo, Pablo Ganet y Noela se hicieron fotos, como pudieron ver en nuestras publicaciones. Y hola Joel, ¿qué tal? Se hicieron fotos, como todos pudieron ver, se lo pasaron bien. Seguramente era la primera vez que se veían porque Noela no ha ido con la selección, a pesar de que ha sido ya convocado una vez, pero no ha podido ir aún con la selección. Pablo Ganer, que es el que ya lleva 7 años en la selección. Vamos a ver, tenemos una solicitud aquí, vamos a ver qué es lo que quieren decirnos, a ver quién es. Entonces, los dos jugadores se vieron este fin de semana durante el partido, pero el partido lo llevó el equipo de Pablo Ganer. Pablo Ganer salió de titular. El gol nace de sus botas, de un córner, como les estábamos diciendo, pero no salió de titular y no tuvo minutos. Así que Noela, que ya celebramos que haya sido convocado por el primer equipo, porque realmente juega con el Logroñés B, que juega en segunda red. Que juega en segunda red, mientras el Logroñés A, que es el primer equipo, juega en primera red. Así que Noela empieza a entrar en el primer equipo, va entrando poco a poco en la dinámica del primer equipo. Bien. Otros dos jugadores ecuatorianos que también se han visto las caras este fin de semana han sido Iván Edu y Alex Mazzogo. O sea, estamos hablando de que el Pontevedra se enfrentó al Fuenlabrada de Iván Edu, pero con el hándicap de que Iván Edu no salió de titular. Entró en el 75, Iván Edu entró en el 75, mientras Alex Mazzogo no entró ni siquiera en la convocatoria del Pontevedra. Por eso este partido no pudimos promocionarlo como se debía, porque uno al no ser titular y el otro ni siquiera entrar en la convocatoria, a pesar de que sean sus equipos los que se enfrentaban, no podíamos hacer mucho ruido de este partido. Cuando sabemos que dos de nuestros jugadores están convocados y que dos saldrán de titular, entonces sí que damos este morbo para que los que tengan la oportunidad de poder ver ese partido puedan verlo.
porque nos gusta estos enfrentamientos entre dos jugadores ecuatorianos. Bien, ¿cómo acabó el partido? Pues empate a cero entre el Fuenlabrada de Iván Edu y el Pontevedra de Alex Mazzoro. Naimi Angono dice que para su tridente llevaría a Siafa, a Pedro Bah y a Emilio Unzué. ¿Veis? Cada uno tiene su tridente. Cada uno tiene su tridente. Increíble. No está mal. Pues no está mal, no está mal. Bien, continuamos. Uno de los jugadores ecuatorianos que la temporada pasada hacía bastantes goles, hacía muchos goles, era o es Jem Davis Boricó. Pero esta temporada en el Yosetense, Jem Davis Boricó no está haciendo goles. No está haciendo goles. No se sabe por qué. 8 partidos ya que ha jugado Jem Davis Boricó y no ha hecho goles. No se sabe realmente lo que está pasando con el delantero ecuatoriano que la temporada pasada sí que hacía bastantes goles. Ha tenido ya una pequeña lesión durante esta temporada, que tampoco ha durado más de 2 semanas. Ha vuelto al equipo, de hecho no ha entrado ni siquiera titular en la última semana, sino que jugó de suplente. Pero Jem Davis Boricó, que la temporada pasada hacía goles con el Ñusetense porque ni siquiera ha cambiado de club, no está viendo portería en esta temporada, y lo cual le está llevando a que también peligre su puesto como titular de la delantera, como punta del Ñusetense. Recuerden que Jem Davis incluso ya debutó con el Jalan cuando estaba al frente Esteban Becker. Así que si volviera a la selección, no sería un jugador nuevo que vuelve a la selección, porque es un jugador que ya sabe lo que es jugar con la selección. Pero las cifras de Jem Davis no están ayudando. Hola, Asumu. ¿Qué tal estamos, hermano? Un gusto volver a verle aquí. Bien. Continuamos. Otra chulada de Cristian Molina Obiang en el Illescas. Cristian Molina, que está jugando bastante esta temporada. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miguel Ángel. ¿Qué tal? Uno de los chavales ecuatorianos que también están haciendo buen fútbol. Está haciendo buen fútbol en medio centro. Bien, continuamos. Estamos diciendo que sí, otra titularidad. Sí, asumo. El trabajo no perdona, ¿no? El trabajo no perdona. Pues, ¿qué se va a hacer? De ello vivimos, ¿no? Bien, estamos diciendo que Cristian Molina ha vuelto a jugar de titular con el Illescas esta temporada. Cristian Molina, que al final de la temporada, o sea, al final del mercado, decidió fichar por el Illescas. De hecho, este fichaje nos lo filtró Scouting. Aquí lo verificamos y era así. Pero desde que Cristian Molina fichó por el Illescas, está jugando casi todos los partidos. El defensa ecuatoriano está jugando prácticamente todos los partidos, haciendo casi los 90 minutos en la mayor parte de los partidos. Así que ahí va ofreciendo nivel. Vamos a ver cuánta evolución y cuánta repercusión puede tener esta buena temporada que hasta ahora está haciendo Cristian Molina Obiang. Bien, continuamos. Aitor Vela se mantiene titular. El portero ecuatoriano que la temporada pasada lo pasó bastante mal en el Somosas porque se lesionó antes de la Copa de África. Perdió sí, su titularidad. O sea, cayó de la convocatoria de la selección. Perdió su titularidad con el Somosas también. Hizo una muy buena pretemporada, lo cual en esta temporada, como ya lo dijo él mismo cuando le entrevistamos, que iba a hacer todo lo posible para mantenerse como titular en esta temporada, pues se está manteniendo de titular. Desde que comenzó la liga de la tercera vez, Aitor Mbela se ha mantenido de titular en todos los partidos del Somosas, incluso llegó a encadenar 2 porterías a 0, y esto lo publicamos aquí también. El portero está haciendo muy buenos números. Hasta ahora no ha encajado ninguna goleada. Lo máximo que le han marcado han sido 2 goles en un partido. Y bueno, va haciendo buenos números y queremos creer que se seguirá contando con él, porque fue el portero titular de la selección en los 2 últimos amistosos, al no estar Jesús Owono.
Entonces, seguimos creyendo que está ahí, está ahí. Ahí. Joel nos pregunta cómo va el tema en la sub-20. La verdad es que no podemos darte más información de ese tema. Ahora estamos esperando que o la federación o el míster se pronuncie. Pero, según hemos hablado al inicio del programa, hay muchas posibilidades de que ni siquiera el Zalán participe a esta fase de eliminatorias. Información que nos llega desde la propia federación. Hola Pedro, va. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Continuamos. Nico Cata vuelve a encadenar dos titularidades con el Portugalete. Como saben, Nico Cata, que últimamente había perdido la titularidad en Portugalete, porque al inicio de la temporada, Nico Cata, cuando sale de Futuro Team en Guinea y ficha por Portugalete en España, empieza la temporada siendo muy titular en Portugalete, pero en las últimas semanas perdió la titularidad. Pero hemos vuelto a ver que en las dos últimas semanas, Nico Cata ha vuelto a recuperar la titularidad y está volviendo a jugar casi todos los minutos posibles, lo que significa que el mediocentro ecuatoriano ha vuelto a su mejor nivel y está volviendo a hacer mejores números, jugando los 90 minutos, saliendo de titular siempre, y esto es agradable contarlo, porque no estábamos entendiendo de repente el cambio que se había dado entre que un jugador que empezó la temporada siendo titular indiscutible en Portugalete, de repente, sin ir con la selección, sin tener ninguna lesión, había vuelto al segundo plano y no salía de titular. Nico Cata ya no salía de titular. De hecho, incluso los últimos partidos que había jugado en algunos iba entrando en el 80, en el 86, de repente ha vuelto a encadenar tres, o sea, dos titularidades con Portugalete y esta es una muy buena noticia de parte de Nico Cata. Bien, hay dos Olorad, el que estábamos hablando, el delantero ecuatoriano que el mes de octubre marcó tres goles y llegó a ser calificado por Actualidad Guinea Mundo como el mejor jugador ecuatoriano del mes de octubre, lleva una sequía goleadora desde este octubre hasta ahora que hemos pasado la mitad de noviembre. Aitor Solorá no ha vuelto a marcar desde el gol que le anularon, que debería haber sido su cuarto gol y consecutivo, no ha vuelto a ver la portería, incluso en ocasiones ha llegado a perder la titularidad, no saliendo de titularidad con el Nazaret. Entonces, esta es la situación de Aitor Solorá, va teniendo minutos, va jugando, en algunos partidos sale de titular, incluso juega los 90 minutos, pero lleva ya más de 3 semanas que el delantero ecuatoriano no ha vuelto a hacer un gol. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Aitor Solorán? ¿Por qué el gol le está costando tanto a los delanteros del Zala? Esto a veces no nos damos cuenta, porque esto es lo que también acaba pasando en la selección. Por eso, cuando veis estos programas, os dais cuenta de cuando van a la selección y no hay goles, porque empezamos con que pasan demasiados nuestros delanteros, hacen muy pocos goles en sus clubes, como para que cuando van con la selección acaba pasando lo mismo. Tampoco hacen bastantes goles ahí. Entonces, es totalmente entendible que tengamos muy poco gol en la selección, porque si en los clubes nuestros jugadores ya están haciendo tan pocos goles, entonces no tiene mucho sentido que en la selección vayan a hacerlo mucho, vayan a hacer muchos goles. Que puede ser, sí, pero lo normal estadísticamente es que si a tu club no estás haciendo muchos goles, difícil que vayas a hacer muchos goles en la selección. Bien, así que Aitor Solorá, más de 3 semanas sin volver a ver portería en nuestro mejor jugador del mes de octubre. Ha pegado un bajo nuestro mejor jugador, pero vamos a ver. Bien, otro jugador que, ojo, ojo, se había ido en el olvido porque casi no jugaba nada. Un año sin ir con la selección es Valeriano Nchama, el jugador del Arcigliano de Italia, de la Serie C en Italia. Valeriano Nchama ha vuelto a encadenar ya dos titularidades con el Arcigliano. Valeriano, que casi no jugaba prácticamente nada al inicio de la temporada, no entraba, bueno, entraba en las convocatorias, pero no en los partidos. Pero últimamente hemos visto que en los últimos partidos o sale de titular o mínimamente sí o sí entra en la segunda parte. Valeriano Nchama ya debutó con la selección y ya fue con la selección en algunos partidos. Así que si ahora está volviendo a tener minutos y de paso está en una categoría mejor de la que ya estaba, porque la temporada pasada o la antepasada estuvieron en la Serie D y ahora está en la Serie C porque ascendieron de categoría,
la temporada pasada. Entonces, nunca sabemos qué es lo que pasa en la mente de Wanichan, si está haciendo el trabajo de scouting que queremos o creemos que está haciendo. Entonces, es posible que Valeriano Nchama pueda volver a la selección con los números que está volviendo a hacer jugando de titular en el Arsinhaño, el mediocentro ecuatoriano. Bien. Otra titularidad de Miranda. Pues es de Miranda que al final perdió parte de la pretemporada por lesión, porque volvió con molestias musculares o problemas físicos de la convocatoria de septiembre con la selección. No pudo hacer la última parte de la pretemporada con el Nicky Bolos, pero se ve que tienen mucha confianza en José T. Miranda en el Nicky Bolos, porque una vez que se recuperó justo una semana antes de comenzar la liga, acabó debutando también de titular, acabó jugando, o sea, acabó jugando y ahora sigue jugando como en este fin de semana ha vuelto a salir de titular, incluso lleva ya marcado un gol. Estamos viendo que la confianza que le tienen a José T. Miranda dentro de lo que es el equipo de Nicky Bolos es muy importante. De hecho, le dieron el 10. No te dan el 10 en un equipo donde no tengas confianza. Y a Oscar Schiaffa le dieron el 9. Así que esta pareja de jugadores ecuatorianos que todavía no han hecho lo que esperamos que sea que Oscar, o sea, que José te centre y Oscar haga goles, todavía no ha pasado, pero esperamos que esto pase durante esta temporada. Pero ahora de lo que les estamos hablando es que José T. Miranda ha vuelto a salir de titular con el Nicky Bolos en la segunda división de Grecia. Al final parece que no va a aparecer mi correo, porque casi nos quedan como 15 o 16 minutos de programa. Porque según nos dijo, el jugador estaría viajando, pero entre las 10 y las 11 ya estaría en Alicante como para poder unirse a nuestro directo y hablar con nosotros. Bien, otra de las buenas noticias que tenemos es que hace 2 semanas atrás les estuvimos explicando aquí que Saúl Coco se había retirado con molestias físicas en un partido de la Liga Smart Bank. No entró en la convocatoria del partido de la Copa del Rey, pero al final Saúl Coco se ha recuperado y en este fin de semana Saúl Coco ha vuelto a entrar en la convocatoria con Las Palmas en la Liga de Segunda División y ha vuelto a jugar de titular los 90 minutos. A día de hoy, Saúl Coco está siendo uno de los jugadores ecuatorianos con más minutos. Está jugando, pero que bastante. Está jugando bastante Saúl Coco. Todos creíamos que no iba a tener espacio en esta defensa, porque llegó Sidney y también está Eric Cubero en esta pareja de centrales. Creíamos todos que Sidney iba a ser el titular y que entre Saúl Coco y Eric Cubero iban a ser quienes se alternasen dentro de esa defensa, pero no. Al final, quien ha acabado siendo el fijo es Saúl Coco, y quienes a veces entran para formar la pareja de centrales con él son Eric Cubero y Sidney. Por lo tanto, es una muy buena noticia para nosotros, para Saúl Coco también, que renovó con Las Palmas. Entonces, es posible que tengamos a Saúl Coco en primera división la temporada que viene, a nuestro defensa en primera división. Ya tenemos a Esteban ya en primera división en Rumanía. ¿Qué puede pasar si esta pareja de centrales la rompe los dos en primera división de competiciones europeas? Por ahora, Saúl Coco ha recuperado su puesto en la defensa, se ha hecho con su puesto en la defensa de Las Palmas, se ha recuperado de las molestias físicas que tenía y ha vuelto a jugar de titular en la última, o sea, en la última, en el último fin de semana o en la última jornada. Inusual, y tenemos que darlo como noticia. Emilio Unzué se queda sin minutos en la última jornada. Jaime Guillén, el chaval ex del Barça, es el que jugó en el lateral derecho, carrilero, donde suele jugar Emilio Unzué en el Intercity. Pero, según hemos podido ver, Emilio Unzué no es que no estuviera en la convocatoria como para que digamos que tenía molestias físicas. Estuvo en la convocatoria y no jugó ni un solo minuto este fin de semana. No se sabe si puede ser que tiene alguna molestia física y el entrenador o sea, ha decidido no arriesgarse,
O bien, simplemente ha sido una decisión técnica donde el entrenador ha decidido que Emilio Uzué no iba a tener minutos en la última jornada. Porque a día de hoy también Emilio Uzué es uno de los jugadores ecuatorianos que más minutos están teniendo durante lo que es esta temporada. Pero de repente, en el último, o sea, en la última jornada, Emilio Uzué no tuvo minutos. Bien, seguimos. Bien, sí que es noticia. Poco o poca aportación goleadora de los delanteros ecuatorianos. ¿Qué le pasa a los delanteros ecuatorianos? En todas las competiciones en las que están, mínimamente están entre la jornada 10 y la jornada 18. Algunos incluso han acabado la temporada. Algunos jugadores han acabado la temporada. Pero seguimos a que el jugador que más goles tiene entre los jugadores ecuatorianos tiene 4 goles. Tiene 4 goles. Y lo máximo que ha marcado un jugador ecuatoriano en una liga, en un solo partido, ha sido un doblete. ¿Qué le pasa con el gol a nuestros jugadores? No estamos viendo gol. No hay gol. No hay gol de parte de nuestros delanteros. Están haciendo muy, muy pocos goles. El gol es un problema para nuestra selección. Y luego vendrá a Juan Micha, vendrá a Juan Micha a preguntarnos qué considera jugar bien. Porque nuestro jugador no está haciendo gol. Y cuando va a la selección pasa lo mismo. No estamos viendo gol. Muy poca aportación goleadora de parte de los delanteros ecuatorianos. Nos dice Sequenda Sequía. Sí, sequía goleadora. Sí. Bien. Joan Herelo no logra volverse al 11 o al equipo. Joan Herelo, que saben que pasó casi parte del mes de octubre, o si no todo el mes de octubre, pasó 20 días de baja durante el mes de octubre, porque se lesionó en el mes de octubre, se recuperó al final o sea, al final del mes de octubre y volvió al equipo al inicio del mes de noviembre. Hasta el día de hoy, Joan Herelo del Sabadell no ha vuelto a tener minutos. La semana pasada entró en la convocatoria, no tuvo minutos. En esta semana ha vuelto a entrar en la convocatoria y no ha tenido minutos. Joanes venía siendo uno de los mejores jugadores. De hecho, fue no solo mejor jugador ecuatoriano para Real Guinea Mundo en el mes de septiembre, sino que también fue el mejor jugador ecuatoriano. O sea, también fue el mejor jugador de la plantilla del Sabadell en el mes de. En el mes de septiembre, pero se lesionó. Hola, Miguelito Pico, un saludo, hermano, gracias. Se lesionó y ahora que ha vuelto lleva ya 2 jornadas que sí que entra en la convocatoria de su equipo, pero no le dan minutos. No le están dando minutos al mediocentro ecuatoriano. Esperamos que Joanen vuelva a recuperar su puesto dentro del equipo del Sabadell. Sí. Ojo, el que sí tiene buenas noticias es Jordan Gutiérrez Zan. Jordan Gutiérrez Zan encadena 2 titularidades, como estamos diciendo. La semana pasada, Jordan Gutiérrez jugó 70 minutos saliendo de titular con el AEK Prats de la segunda red. Y en esta jornada también Jordan Gutiérrez ha vuelto a salir de titular con el AEK Prats, jugando los 70 minutos otra vez. Pero ojo, Jordan, hablamos de Gutiérrez, no de Joanes. Hablamos de Jordan Gutiérrez. O sea, Jordan Gutiérrez encadena dos, como suena, 2 titularidades con el AEK Prats de la segunda red. Jordan Gutiérrez salió de titular la semana pasada jugando 70 minutos, ha vuelto a salir de titular en esta semana, también jugando los 70 minutos. Pero Jordan Gutiérrez Zan aún no logra hacer un gol en esta temporada. El delantero que volvió a la selección por ahí en septiembre, los partidos de septiembre, jugó el primer partido, pero no jugó el segundo partido. Está teniendo bastantes minutos con el AEK Prats, lo que significa que el entrenador está viendo que está mejorando bastante. Pero aún así, Gutiérrez Zan
no está haciendo goles aún. Pero nos alegra saber, porque siempre llevamos diciendo aquí que va teniendo minutos, pero nunca sale de titular. Pero estamos viendo que sí que va saliendo de titular poco a poco el jugador ecuatoriano, el delantero ecuatoriano. Bien, el que también va acortando plazos es Luis Meseguer. Luis Meseguer, que debería volver de su lesión el mes de diciembre. Entonces estamos a finales, estamos más de 20 días del mes de noviembre, lo que significa que para Meseguer le va faltando poco para que pueda volver a jugar con su equipo, la Unión Adarve, que tampoco está haciendo una temporada tan espléndida, pero tampoco va tan mal Unión Adarve hasta ahora. Por lo tanto, es posible que, como sabemos, según el pronóstico de los médicos, Meseguer tenía que pasar 2 meses de lesión y ha cumplido ya 1 mes, y el segundo mes está acabando porque debería volver en diciembre. Veamos si cumple con los plazos y de verdad Meseguer, el lateral ecuatoriano, vuelve en diciembre con su club y disputa minutos. Bien. Otro de los jugadores que vuelve a encadenar 3 titularidades es Javier Acapo Martínez. Javier Acapo, que le pasó lo mismo de lo que estamos hablando aquí, porque cuando comienza la temporada, Javier Acapo no juega de titular en el Montijo, sino que de repente empieza a jugar de titular, jugando todos los minutos con el Montijo, en la defensa del Montijo. Después volvió a caer del equipo 4 partidos consecutivos sin jugar de titular. Y ahora Javier Acapo, que es el hermanito de Carlos Acapo, ha vuelto a encadenar 3 titularidades con el Montijo, jugando los 90 minutos. Realmente no lo estamos entendiendo, porque tampoco es que se quedaba fuera en la convocatoria como para que digamos que estaba lesionado durante esos partidos o no pudo jugar, sino que entraba en los partidos, o sea, entraba en las convocatorias, pero se quedaba sin jugar ni un solo minuto. Pero ahora que le ha vuelto al equipo a jugar, está jugando todos los minutos, o sea, está jugando los 90 minutos en cada partido de esos 3 partidos. Gol de Dorian, sí, Dorian, que también llevaba bastante tiempo, su último gol fue en octubre. Ha vuelto a marcar Dorian esta semana. El gol no pudo ayudar al Leganés a ganar el partido porque perdieron por 1-2. Aún así, el delantero ecuatoriano, que volvió a hacer un gol, se coloca como máximo goleador ecuatoriano ahora en solitario con 4 goles. Y tendría detrás de él a Aitor Solorán, que tiene 3 goles. Así que Dorian se escapa un poco del resto y se coloca en cabeza con 4 goles tras su gol de este fin de semana. Neil Changue de la Aranjuez es medio centro ecuatoriano, está haciendo unas cifras brutales. Hasta el día de hoy ha jugado todos los partidos y todos los minutos con el Aranjuez. El medio centro, que en su día ya se enfrentó con Fernando Ruiz, que Fernando Ruiz, incluso cuando estuvimos hablando con él, nos dijo que Neil Changue era muy buen jugador, que le había visto jugar también en los partidos que hemos ido viendo de Manuel o Neil Changue, como le gusta que le llamen. Está haciendo buenos partidos, está haciendo bastantes minutos en el Aranjuez. De hecho, en el mismo equipo, es el mismo equipo donde se encuentra Ronaldo Abagan, pero Ronaldo Abagan no está teniendo el mismo protagonismo a día de hoy. Pero Neil Changue lo está jugando todo, cada semana, los 90 minutos, siempre saliendo de titular. Así que ojo a esos datos. Bolívar sigue sin aparecer en la convocatoria del Torrejón. El defensa ecuatoriano del Torrejón, que es Miguel Ángel Bolívar, que había jugado todos los minutos con el Torrejón hasta ahora, lleva ya 2 semanas fuera de la convocatoria. No aparece en las convocatorias del Torrejón. No se sabe si Bolívar está lesionado. Actualidad Guinea Mundo intentará investigar la situación de Bolívar para acabar sabiendo qué es lo que realmente está pasando, porque no puedes pasar de ser titular indiscutible en tu equipo a ser un jugador que ni siquiera entra en la convocatoria. Entonces intentaremos investigar un poco más sobre el caso de Bolívar, porque no es normal que Bolívar pase 2 partidos sin siquiera entrar en la convocatoria.
Bande nos dice, Dorian, el mejor delantero centro de Guinea. Vamos a ver, cada uno confía en su delantero centro, ¿no? Y ahí lo tenéis. Domingo cree que Dorian es el mejor delantero centro de Guinea. Otro de los jugadores ecuatorianos que la está rompiendo es Somoyo. Buenaventura Somoyo la está rompiendo en el Cariñena. Capitán en el Cariñena con el 4 a la espalda. Está jugando siempre los 90 minutos. Está jugando siempre de titular en el Cariñena. Y lo estamos viendo. Pero ojo, porque si en algún momento el míster ha podido llevar a jugadores de tercera red, ¿por qué no puede ser el caso de Somoyo? En algún momento también, ¿no? Podría tener esa oportunidad de ir con la selección porque está haciendo muy buenos números. Somoyo te puede jugar de central zurdo o te puede jugar de lateral zurdo también. Entonces te sirve para doble función y está haciendo muy buenos números. Somoyo. Bien, otro jugador ecuatoriano que está disfrutando de muchos minutos es Juanpe Bonón. El jugador ecuatoriano que milita en el Tarancón está disputando bastantes minutos. Cambió el Real Ávila la temporada pasada por estar en el Tarancón y se está viendo que el tiempo acaba dándole la razón, ¿eh? Está teniendo bastantes minutos, está saliendo siempre de titular. Que Bonoa también te puede jugar de defensa o de medio centro. Es muy, muy polivalente. Sí. Vamos a ver. Estado Tino dice: Daniel Amiobian juega con Somoyo. Ah, pues no tenía este dato. La verdad. Hola, Aniceto Kende, ¿qué tal? Bien, continuamos. Se recupera Cristian Ebea. Cristian Ebea que había sufrido alguna ruptura hacía ya semanas y estaba fuera de la convocatoria del Sporting de Gijón. Últimamente se ha recuperado, ha vuelto a entrar en la convocatoria esta semana, pero no ha podido disputar minutos. Por lo tanto, buena noticia que el jugador ecuatoriano en lateral o carrilero se haya recuperado, pero que por cierto no ha tenido minutos aún. Esta aventura por ahora no está siendo muy buena para Cristian Ebea, que cambió el club donde jugaba la temporada pasada para fichar con un nuevo club que es el Sporting de Gijón. Bajó de categoría porque jugaba la temporada pasada en segunda red y ahora está jugando en tercera red con el segundo equipo del Sporting de Gijón. Está teniendo molestias físicas que le van, que no le dejan mantener su ritmo y no está jugando de titular en todos los partidos como le habría gustado. Por lo tanto, esperamos que se recupere, ¿no? Porque físicamente se ha recuperado. Ahora solo falta que Cristian Ebea recupere lo que es su titularidad en el equipo. Otro jugador ecuatoriano que no para, que no puede pararse, no se está parando. Porque lo está jugando absolutamente todo, es el capitán Néstor Senra. Néstor Senra, que juega en el Sevilla C, está jugando absolutamente todo. Bueno, ya vio una tarjeta roja en esta temporada y perdió un partido, pero el resto de partidos siempre ha jugado. Ha ido convocado con el primer equipo del Sevilla a algunos entrenamientos, como lo estuvimos viendo aquí, en algún día publicamos su foto con Isco en el primer equipo. Así que Néstor Senra está haciendo muy buenos números, pero está en el equipo C de Sevilla porque rechazó estar en el equipo B del Sevilla para no peligrar su puesto. Ahora está en el equipo C, con el que sigue compitiendo, el equipo en el que ya estuvo la temporada pasada e hizo muy buenos números. Otro jugador ecuatoriano que también está haciendo muy buenos números es Celedonio Aveso, que juega en el Gran Tarajal. Celedonio, que ya fue convocado con la selección en marzo de este año en los partidos amistosos en Portugal. Celedonio Aveso está haciendo buenos números en el Gran Tarajal, que lleva también 3 goles como Aitor Solorá y compartía los 3 goles con Dorian. Ahora Dorian se ha adelantado y bueno, estamos viendo que Celedonio está haciendo buenos números, está jugando todos los partidos, está saliendo de titular siempre y está jugando siempre los 90 minutos.
Así que los números avalan el estado de forma de Celedonio Aveso. Otro jugador ecuatoriano que también ha hecho gol esta jornada, en esta jornada, es Moisés Evoco. Moisés Evoco, que ya llevaba 2 goles porque hizo un doblete con el Pacacoma, por fin en esta jornada ha vuelto a hacer un gol y también se coloca con 3 goles. Cuidado, que esta lista de los 3 goles empieza ahí a moverse poco a poco, porque Celedonio tiene 3 goles, Evoco tiene 3 goles ya, Aitor Solorá tiene 3 goles y Dorian tiene 4, encabezando lo que es esta lista, ¿no? Ahí está Dorian en cabeza, mientras tanto que Celedonio, tanto Celedonio como Moisés Evoco, como también es el caso de Aitor Solorá, los tres se mantienen con 3 goles. Como hemos dicho, Evoco vuelve a marcar y se coloca con 3 goles en la tabla clasificatoria de los máximos goleadores ecuatorianos. Bien, Marvin Combe sigue de titular en el Almureva. Otro de los jugadores ecuatorianos que están teniendo bastantes minutos esta temporada son Marvin Combe. Marvin Combe está teniendo bastantes minutos, está jugando mayormente de titular en el Almureva y esto lo estamos viendo, haciendo los 90 minutos, saliendo de titular en la mayor parte de los partidos, que la temporada pasada no lo pasó bien, no lo pasó bien. Tuvo que cambiar de club al final de temporada. Combe fichó por el Almureva y estamos viendo que sí que la elección fue buena porque ahí sí que de verdad está disputando de minutos, incluso ha marcado ya un gol, a pesar de no ser delantero. Muy bien. ¿Vale? Creemos que no tenemos más noticias para esta noche. Estas eran las noticias que les habíamos traído. La verdad, a los 7 que siguen aquí, pedirles disculpas por lo de Federico, porque no sabemos qué más les podemos decir. Les hemos dicho la verdad que teníamos, que era que el jugador había aceptado, que el jugador había aceptado una entrevista con nosotros hoy para hablarnos de su experiencia en Noruega, porque la liga ha acabado, se han mantenido en primera división. Entonces, no nos ha vuelto a escribir, porque si mis compañeros de la redacción no me han dicho nada durante el programa, es porque no han recibido ningún mensaje de parte de Vicoro. Significa que no se sabe, o se habrá olvidado o algo. Puede ser, pero sabíamos que hoy Vicoro tenía que unirse a nuestro directo para hablar con nosotros. Tal vez venga el jueves o algo, pero bueno, como saben, por eso nuestros programas nos gusta prepararlos, aparte de las pequeñas entrevistas que podemos ir metiendo, nos gusta preparar el programa como todo, ya saben que tiene que ser, venir a darles noticias. Por si no aparece la persona que esperamos. Bueno, así no nos pasamos la noche en bucle diciendo Federico, Federico, Federico. No sabemos. Intentaremos estar en contacto con Federico para saber por qué prometió venir y al final no acudir. Pedimos disculpas a todos los que han estado hoy solo porque creían que iban a venir a ver a Federico. La intención nuestra nunca ha sido la de mentirles porque no les hemos mentido, teníamos información verídica, hablamos con el jugador, nos afectó una pequeña entrevista hoy, pero no ha ocurrido. ¿Será que todavía sigue viajando o que al final ya no ha viajado o todavía no ha llegado a Alicante, que es desde ahí donde iba a contactarse con nosotros? Pues la situación es esta y lo sentimos, la verdad. No nos queda más que agradecerles a todos los que nos han aguantado durante esas 2 horas. Nos vemos el jueves con el fútbol femenino. Y quién sabe si con alguna entrevista, porque hace mucho que no traemos a una chica aquí, ¿no? Y nos gustaría entrevistar más a una chica. Es posible que volvamos a traerles a una chica. Hola, soy yo. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo ahí en el Cariñena. Hemos estado hablando aquí de tu caso, del artículo que han hecho sobre tu club, donde apareces en la portada. Así que muy buenos números y muchas felicitaciones. Así que, gente, no nos queda más que agradecerles y que, bueno, Espino dice, es cierto, sí, es cierto que no acabamos de traer a una chica, pero no traemos a la gente a fuerza aquí. Traemos a la gente que acepta venir, ¿no? Y las chicas no ofrecen muchas entrevistas, créanme. Karim Ayub nos dice, el jueves, tardísimo llego. El jueves no fallo, sí, no pasa nada. Hay que llegar, Karim, hay que llegar. Pues
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que descansen. Volvemos con la actualidad Guinea Mundo Fútbol Femenino Laboratorio Pau el jueves y aquí nos veremos. Sean felices y como siempre, muchas gracias por apoyar nuestro trabajo.